El primer valor que tú tienes te lo dio el Señor. Porque oye, ¿cómo fue que te valoró? Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero escuche algo, hay gente que Dios le dio todo ese valor y ellos se desvalorizan. Escucha, dice el Señor, yo quiero que tú entiendas el valor que tú tienes. Yo no hablo de arrogancia. La Biblia dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. No hablo de eso. Nosotros debemos ser personas humildes, reconociendo nuestras debilidades, que dependemos absolutamente de Dios. Pero hay gente que no se dan valor, y yo te voy a decir cómo hay gente que se desvaloriza. Cuando usted, escúcheme, se mezcla fácilmente con la opinión de cualquiera, cuando usted pierde sus valores para hacerse parte de la opinión de quien sea, usted no está entendiendo su valor. Hoy el Señor te dice, no me pierdas la esencia. Retén lo que tú tienes. No dejes que ellos te conviertan a ellos. Ay, que se conviertan ellos a ti. Por favor, no te dejes llevar por la corriente. Puede que se burlen de ti, que te llamen bobo, pero el tiempo dirá quién es el verdaderamente bobo. Yo te quiero a ti. Ay, Dios mío. Manteniendo tu valor y reteniendo tu esencia.